es un hijo de la gran puta, árbitro de mierda. Cara dura. Hay un componente de agresividad en toda la sociedad. Claro, el fútbol tiene el componente de la impunidad. Estar detrás de una valla, rodeado de un grupo de padres, donde nadie te va a decir nada, es ser muy valiente para meterse con la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso educa muy mal a los niños porque el ejemplo que se les da es horrible. Somos conscientes de que ese es un problema grande. En otros deportes no ocurre tanto, en fútbol sí, porque el fútbol es tan mediático y los padres, pues de alguna forma, pues algunas veces hacen daño a los chavales. Pues se meten con el entrenador, se meten con los chicos, los chillan. ¡Árbitro está agarrando! ¡Árbitro está agarrando! ¡Arriba! ¡Que no ves nada, macho! Y si un chico está en el campo y recibe mensajes diferentes por parte de los padres, diferente al mensaje que recibe por parte del entrenador, ahí estamos equivocándonos, no tenemos que ir en esa dirección. Un padre puede truncar una carrera de un jugador con proyección, absolutamente. En el momento que vemos una persona que no se puede defender, un momento en el que tú te puedes desahogar, que eres anónimo aparentemente en la grada, pues sueltas todo lo que te apetece y te vas a tu casa más relajado de lo que has venido. ¿Por qué? Porque te has desahogado. Pues sí, hay de todo, pero esto hay de todo, es la verdad. Y sí que hay algunos bastante agresivos y demás, pero bueno. Como los he visto tanto, tampoco te creas ya que me preocupa mucho. Sí que intento retirarme un poquito de él y demás, pero nada más. Es como cada español es un entrenador nacional, pues aquí cada padre es un entrenador. ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ponlo! Pues me da mucha pena, porque al final yo creo que los chicos lo que quieren es divertirse, aprender a jugar a fútbol y pues Dios dirá si podrán llegar o no llegar a jugar en alguna categoría superior o no. Pero la verdad es que forzar de esa manera a los chicos a veces da pena. Creo que cada vez estamos mejor educados, pero todavía sigue habiendo gente que todavía, pues eso, se mete con, sobre todo con el árbitro, que no tiene culpa de nada. Eres humano y se puede equivocar igual que cualquier persona. ¡Árbitro! ¡Vaya mierda, está pitando, tronco! Los padres son los primeros referentes de los hijos, son sus espejos, son sus primeros ídolos, son todo para ellos. Y evidentemente los chicos copian comportamiento, imitan. La idea que yo quería llevar a cabo en los partidos de fútbol que me tocaba arbitrar era tratar de inculcar a los chavales que jugaban que el respeto era básico para disfrutar del deporte, para vivirlo verdaderamente. Ellos tenían que respetarse entre ellos, mantener un respeto hacia mi persona también, como yo tenía que mostrar hacia ellos, por supuesto. ¡Imbécil, que no tiene que ser! ¡No eres tan tonto! ¡Mamón! ¡Payaso! ¡Que eres tonto! Si tratáramos de luchar contra la mala educación en el fútbol y en otros deportes, ¿no?, realmente desde la base y hasta arriba, yo creo que esto tendría un beneficio magnífico y el fútbol no perdería nada en pasión. Al contrario, se ganaría en humanidad, se ganaría en valores para los niños y verdaderamente sería utilizar el fútbol para ser mejores personas. A mí me parecería un fin maravilloso.